Ya estamos en el tercer y último bloque de la edición 1549 de Música y Propuestas. En este momento del programa seguimos recordando, rescatando la obra artística creativa de Jorge Mockart. Para hoy he seleccionado una composición titulada Fuegos del Ocaso, otro de los números de la cantata Hijos de la Tierra, compuesta sobre textos del poeta Gabriel Mogilner como un homenaje a los primitivos habitantes de nuestra provincia. Esta obra fue estrenada en diciembre del 2005 en la inauguración del complejo balneario Thompson, allá en la zona de Puerto Sánchez de nuestra ciudad. 250 artistas en escena, la batuta del maestro Reinaldo Zemba para orquesta sinfónica y coros, bailarines, cantantes, músicos, actores, para que disfruten en casa. Jorge Mockart en el recuerdo. Y para el final del programa, noticias de Paul McCartney. Flowers in the Dirt, el octavo álbum del Beatle como solista, será publicado en una versión reeditada y deluxe el 24 de marzo del año próximo. Publicado
publicado por primera vez en 1989, Flowers in the Dirt contiene 13 canciones y fue remasterizado en los estudios de Abbey Road. Un año más tarde se lanzó, exclusivamente en Japón, una edición limitada con un disco extra de 8 canciones, entre las que se incluyó P.S. Love Me Do, una combinación entre P.S. I Love You y Love Me Do. Y en 1993, en una nueva distribución del trabajo, se le sumaron 3 canciones escritas exclusivamente por McCartney a los 13 temas que conformaron el disco original. En esta nueva propuesta, 27 años después de su publicación, Flowers in the Dirt se consagra como el 10º lanzamiento dentro de la colección del músico inglés titulada Archive Collection. Ganador de varios premios Grammy, el álbum estará integrado por 18 canciones y se podrá conseguir en formato doble CD, doble vinilo, digital y una caja de 3 discos más un DVD con videos inéditos, letras y notas de McCartney. También viene acompañado del catálogo fotográfico que hizo Linda McCartney y un libro de 112 páginas que contiene el making of o cómo se hizo. Además de McCartney, el álbum fue producido por Mitchell Froom, Trevor Horn, David Foster, Steve Lipson y Elvis Costello, quien compuso los temas My Brave Face, You Want Her Too, Don't Be Careless Love y That Day Is Done. El álbum cuenta con David Gilmour, guitarrista de Pink Floyd, en la canción We Got Married, y George Martin, el quinto Beatle, en los arreglos de cuerdas de Put It There. Thrill me like you do.
De esta manera llegamos al final de la edición 1549 de Música y Propuestas. Espero que hayan disfrutado todo el material que hemos trabajado para ustedes durante la semana y con mis hijas Aixa y María Paz, que me asisten detrás de cámara, y la colaboración de Alejandro Bravo y Emanuel Masuti en la postproducción. Queremos invitarlos al reencuentro el próximo sábado a través de esta misma pantalla, la de Canal 11, el canal de Paraná. Les deseamos que pasen una feliz Nochebuena y feliz Navidad. ¡Chao!